Cara a cara. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Continuación, Creados para Amar. Mis hermanos y hermanas, he recibido muchísima información de ustedes en cuanto a la bendición que es EWTN en la vida de cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios que hay más felicidad en dar que en recibir. Ustedes han recibido mucho de EWTN, ahora yo los invito a dar. Necesitamos de su apoyo económico. Por eso pueden encontrar en nuestra página electrónica cómo poder apoyar esta obra para que sigamos dándole. Igualmente en pantalla van a encontrar la información necesaria. Cuento con ustedes. El Señor los va a bendecir abundantemente. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Este día hicimos un día de oración dedicado y invitamos a la señora Marichel junto con su esposo para que nos comparta el amor de Dios por medio de las alabanzas, por medio de la música, que yo digo que es de esa manera es como aprendemos más a amar a Dios. Y pues invito a todos los latinos, a que nos unamos a nuestra fe católica, a que aprendamos juntos de Él, basados en nuestra Biblia, y estudiemos juntos y, bueno, pongamos en práctica todo lo que vamos estudiando. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hola amigos, soy Alejandro Bermúdez. Y quiero agradecerte por todo lo que haces por nosotros, ayudándonos a la subsistencia del canal. Pero quiero pedirte que nos ayudes más. Queremos llegar a más personas, convertir más almas y que tú seas participante de esta aventura. Con tu oración y tu ayuda económica lo vamos a lograr. Que Dios te bendiga. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos.
A continuación, La Casita sobre la Roca. Hola, padre. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hermanos, es un gusto para mí en estos momentos pedirles a ustedes su más genuina colaboración. La Madre Angélica tuvo un sueño, y ese sueño es que un día el mundo entero pudiera conocer a Cristo Jesús a través de los medios de comunicación, muy especialmente a través de EWTN. El sueño de Madre Angélica continúa siendo vivo, activo e importantísimo en estos días en que hay tanta necesidad de Dios. Necesitamos, hermanas y hermanos, de su cooperación económica. Nosotros solos no podemos, pero juntos podemos hacer la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Así sea.